Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando otro programa de Entre Telones de la Historia y como ya es costumbre, pues por supuesto que está aquí conmigo Mario Ríos, el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 1, ¿es correcto, Mario? Correcto. ¿Cómo estás, Mario? Cuéntanos. Pues muy bien, ya listos para un programa más y que además muy interesante y además por si tenemos hambre, pues yo creo que nos va a dar más. Oye, pues no sale más, vamos arrancando. ¿Con qué empezamos, Mario, por favor? Bueno, vamos a hablar sobre el mestizaje cultural uh-huh. en un aspecto que es la gastronomía. La gastronomía mexicana es de las más ricas en variedad del planeta. Y bueno, esto se debe a la unión de culturas como la española, que es la cultura europea, la prehispánica, los indígenas americanos y algunos elementos africanos y asiáticos, ¿no? Entonces, esta unión de estas culturas uh-huh. pues va a dar origen a la cultura mexicana actual y ahorita lo que vamos a tocar es el aspecto gastronómico. Porque nos vamos a meter seguramente con algunos detalles, por ejemplo, donde pues sabemos sabemos y conocemos toda la tradición que hay, pero no nos damos cuenta o no valoramos toda la mezcla que se ha hecho a lo largo de los años en cada uno de los platillos. Claro, como es comida que nos es cotidiana, uh-huh. a veces perdemos la perspectiva de que tiene una historia y que forma parte de una unión de muchas culturas, ¿no? Y nos es tan cotidiano que a veces perdemos esa perspectiva, pero que es muy apreciada internacionalmente por esa riqueza precisamente. Pues vamos arrancando, Mario, ¿por dónde empezamos, por favor? Pues vamos a empezar con unas imágenes para ir adentrándonos al tema e ir viendo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, los elementos prehispánicos, ¿no? Ahí vemos en la imagen algunas de las cosas que se unieron en la comida mexicana. Por ejemplo, vemos el maíz, que era parte fundamental de la dieta de los pueblos prehispánicos en general. Por ejemplo, ahí vemos las cebollas, que esas las trajeron los europeos, los uh-huh. españoles, los chiles, que somos un pueblo que nuestra comida no sería lo mismo si no tuviera este condimento, ¿no? Claro. El chile. Y vemos el frijol, garbanzos, etcétera, ¿no? Aquí vemos una fotografía de algo que en muchas casas todavía es muy común, que es el famoso batido del chocolate, y un elemento como el que es el metate. El metate, que es para moler algunas semillas, que todavía en algunas casas y en pueblos es un elemento fundamental y que le da un sabor muy especial a la comida. No sabemos por qué razón, pero sí le da un sabor. Es cierto, es algo extraño porque la misma mezcla de los ingredientes en una licuadora normal y la misma y los elementos distribuidos aquí en esta, como la han llamado algunos, licuadora azteca, tiene otro sabor, indudablemente. Sí, no sé qué se deba, pero bueno. Aquí vemos una imagen de un códice prehispánico de cómo eran las comidas prehispánicas. En el mundo prehispánico la comida no era un elemento de deleite, solamente servía para poder vivir, ¿no? O sea, se comía y punto, ¿no? No tenía una actividad más allá. Eso sí, tenía una riqueza de ingredientes, porque muchos de ellos, hay que tomar en cuenta que en América no había animales de corral, entonces las carnes eran regularmente de cacería, uh-huh. Salvo el xoloescuintle y el guajolote, que eran los únicos animales de, por decirlo así, domésticos. Entonces las comidas eran muy básicas y utilizaban muchas técnicas para su elaboración, ¿no? Cocimiento, servir, hornos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces formaba parte de esta cultura culinaria prehispánica, pero que se va a enriquecer muchísimo con los ingredientes que van a traer los europeos. Okay. Vamos al siguiente. Y obviamente en gran medida las comidas que tenemos actualmente se dieron esas mezclas en los conventos, ¿no? Las monjas unían esa mezcla porque como había una convivencia con los indígenas, uh-huh. van conociendo estas técnicas, las comidas que utilizaban, iban añadiéndoles, ellas experimentaban para crear nuevas comidas. Ahorita más adelante vamos a ver una muy muy particular que es creada precisamente en un convento, ¿no? Y que al final día es esto, ¿no? La experimentación de nuevos ingredientes, de sabores, colores. Exactamente. Okay. Sí, la idea de la cocina mexicana es precisamente esa, la experimentación, y esta se da básicamente en los conventos. Y un ejemplo claro de esto tenemos, ¿cuál, Mario? Bueno, aquí ahorita vamos a empezar a ver algunas de las comidas típicas. ¿Alguien reconoce eso? Exactamente, ¿no? El famoso pozole, que es una comida prehispánica que, los pueblos prehispánicos la consumían con carne de caza, de algunas aves, pero había un
cierto ritual, en algunas ocasiones a algunos dioses les ofrendaban un pozole, pero con carne o con piezas de un ser humano, principalmente guerreros. Ellos pensaban que si consumían alguna parte del guerrero, podían obtener... algún atributo. Ajá, exactamente. Entonces, era una comida popular. Obviamente hay que tomar en cuenta que esto no era común, nada más era en ciertas fiestas. Y a lo largo del año pues se consumía este platillo, pero con otras carnes, ¿no? Y aquí pasa con mi compañero Alejandro, dice que le gusta, se le antojaba una lechuga acompañada sobre una base de pozole. Ah, exactamente, sí, claro. Bien, ahí depende del lugar de la República, hay variedades, ¿no? Por ejemplo, sí. Si estamos en la costa, bueno, ahí los ingredientes varían, no es carne de puerco, que es la que trajeron los españoles, sino son camarones, ¿no? Y bueno, sí, hay, incluso hay colores, ¿no? Hay rojo, verde, ajá. Blanco, rojo, por allá hasta uno verde. Uh-huh. Por ejemplo, este es un pozole del norte del país, es el pozole norteño. Este va con lo que le llamamos la pancita, uh-huh. Que también es muy, muy bueno. Y bueno, pues forma parte de nuestras costumbres. Okay. Este es un gran ejemplo, esta imagen, que es el famoso mole con pollo, ¿no? Que entre los pueblos prehispánicos el mole era una comida fundamental. Se decía que el propio Moctezuma era uno de sus platillos preferidos. Obviamente este lo comía con guajolote, pero ahí vemos los elementos que trajeron los europeos: el arroz, que sirve para acompañarlo, los frijoles, que son de aquí de América, y el mole pues está elaborado con muchísimos ingredientes, ¿no? Por ahí vemos el ajonjolí, que sirve de adorno, pero utiliza muchos condimentos: comino, clavos, canela, que son elementos asiáticos. Sí, bueno, aquí nos dicen que galleta, plátano. Varía también la región, hay distintos tipos de moles de distintos colores, y obviamente esto da una riqueza culinaria a la cocina mexicana enorme, ¿no? Sí, por supuesto, porque como bien decían aquí en el estudio, el elaborarlo, los que saben, yo me declaro no conozco, pero los que están me han comentado que sí se lleva incluso días de preparación. Sí, claro, sí es casi un ritual el hacer el mole. Y bueno, a nosotros nos es común que vamos al mercado y ya está la pasta así hecha, pero hay lugares, sobre todo en los pueblos, que acostumbran a hacerlo desde cero, ¿no? Tener todos los ingredientes y hacer la pasta ellos mismos y hacer todo el proceso, ¿no? Entonces sí implica un ritual literalmente, ¿no? Perfecto, vamos a ver la siguiente por. Y bueno, aquí vemos algunos de los, precisamente de esos ingredientes para hacer moles. Ahí vemos la pasta seca del mole rojo, ahí vemos los chiles, pimientas, el plátano macho, etcétera, ¿no? Los chiles. Entonces todos estos elementos, bueno, nos podemos dar cuenta esa unión, ¿no? De los elementos americanos, como el chile, y los elementos europeos, como los condimentos, el plátano, que también es de las islas del Caribe. Claro. Entonces esta unión de elementos pues da esa riqueza cultural a nuestra cocina. Y que a la postre pues ya vamos a poder disfrutar ya en nuestra mesa, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos aquí otra cocina tradicional. Vemos el famoso comal, que es un elemento de la cocina prehispánica y que lo seguimos usando comúnmente en nuestras casas para calentar las tortillas. Ahí vemos al fondo cómo se elabora el mole ahí en el uh-huh. Metate. Vemos cómo se va moliendo los ingredientes hasta formar esa pasta que va cayendo ahí en esa vasija, y abajo pues algunos otros elementos, ¿no? de la comida. Aquí interesante, porque en qué momento decidieron incluirle chocolate, o no le vamos a poner canela, etcétera, ¿no? ¿Cómo sí, se fueron incluyendo? Fueron esas experimentaciones de, sobre todo en los conventos, es donde surge este platillo, y era experimentar, ¿no? Que sabía bien, que no quedaba, entonces ir quitando y poniendo. O estas medidas maravillosas, ¿no? Una pizca. Ajá, y ir probando, ¿no? Exactamente. Ir probando el platillo. Ok, a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, como mencionabas, el chocolate, que es de origen americano. El cacao es la base para hacer el chocolate, que es, ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos, uh-huh. Pero el chocolate es otro ejemplo de esa unión de elementos americanos, el cacao, con elementos europeos, que es la leche y en algunos casos avellanas o la canela, el azúcar. Entonces estos elementos se unen para darle vida a algo diferente, ¿no? Que es el chocolate que conocemos actualmente y que
a la mayoría les encanta. Ok, la que sigue. Y bueno, aquí vemos distintos platillos que podemos ver en una fiesta tradicional mexicana, que vemos el mole, algunos tacos dorados. Entonces vemos cómo se... El mole verde. Ajá, como sabemos, hay distintos tipos de mole y de distintos colores, dependiendo la región del país. Pero que es una comida que es muy tradicional, sobre todo en casos de cumpleaños, bodas o alguna fiesta en especial. Vemos estos platillos, ¿no? Perfecto. Este también es un gran ejemplo de la comida, principalmente colonial, el famoso chile en nogada, ¿no? Que es tradicional hoy en México en las fiestas patrias, porque reúne los tres colores de nuestra bandera. De hecho, es un platillo hecho a medida precisamente a un personaje de nombre Agustín de Iturbide. Él venía de firmar los tratados de Córdoba que le daban la independencia a México. Entonces, unas monjas en un convento en Puebla le quieren elaborar un platillo para celebrar esto y ofrecérselo, y crean el famoso chile en nogada, que es un chile típico americano con ingredientes como nuez, que es la salsa color blanca, que es originaria de Asia, y la carne con el que está relleno. Hay variantes de este chile, por ejemplo, ese está capeado, que es batir un huevo y con ese se cubre y se fríe el chile, y la granada, ¿no? Y el color verde, pues el perejil, ¿no? Y es un platillo totalmente mestizo, ¿no? Esos ingredientes americanos y prehispánicos. Y que está por demás decir que también requiere mucho tiempo de elaboración. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí tenemos otro también muy conocido por todos nosotros, ¿no? Ajá, exactamente. Este es el típico de los domingos, que es la barbacoa, que es una forma de cocimiento prehispánica totalmente. Uh-huh. Ellos los hornos los hacían haciendo un hoyo en la tierra, lo cubrían con hojas de maguey y metían ahí alguna carne, algunas verduras, y abajo tenía fuego, ya que alcanzaba una temperatura bastante alta. Echaban estos ingredientes, los cubrían, de hecho tapaban el hoyo con barro para que no dejara, como si fuera una olla express, pero en el piso. Entonces, después de algunas horas de cocimiento, pues lo que salía era lo que hoy conocemos como barbacoa, ¿no? Bueno, para ahí está una visión rápida para todas las gentes que nos vienen en otras latitudes de cómo se prepara la barbacoa aquí en México. Perfecto, por favor. Y bueno, pues no pueden faltar otros elementos tradicionales en México, que son los tamales, ¿no? Que también varían dependiendo la región. Por ejemplo, aquí en el centro de la República, uh-huh, pues es común el que vemos en las imágenes, que está envuelto en hoja de maíz. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la costa de Guerrero, Oaxaca, pues el tradicional es el que está envuelto en hoja de plátano, que es el famoso tamal oaxaqueño, ¿no? Así es. Y puede ir relleno de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Hay de dulce, hay salados. Entonces hay una gran variedad. De hecho, hay tamales pequeños, medianos, hay tamales de gran tamaño. Ahorita vamos a ver alguna imagen de esa variedad. Sí, ¿verdad? Sí, ahí hacia Chiapas, Guatemala, entonces uno es el tamazunche. No me recuerdo el nombre, tiene un nombre particular, son tamales muy... Ah, sí, el zacahuil. Ese tamal, ahorita vamos a ver una imagen, que es un tamal grande porque es para darle a muchas personas, que es este que estamos viendo aquí. Es un tamal que se utiliza mucho en fiestas. Se da mucho en el sureste mexicano y en la parte de la sierra. Es un tamal, a lo mejor no tiene la misma consistencia que el tamal normal, es un poquito más aguadito, porque además lleva muchos ingredientes, ¿no? El relleno es mucho más grande, puede ser de chile verde, rojo, etcétera, ¿no? Entonces va igual envuelto en hojas, se mete a cocer en algo así como baño maría. Uh-huh. Y también es muy, muy, muy sabroso este alimento, y es de la comida prehispánica, pero que se enriquece con las carnes que traen los europeos, ¿no? Principalmente gallina, pollo y el puerco. Okay. Aquí vemos otro estilo de cocimiento de un alimento, que es el famoso mixiote. El mixiote regularmente es un alimento que se cose al vapor, envuelto en alguna hoja verde. Y bueno, la carne también va enchilada. Básicamente casi todos los platillos mexicanos llevan chile. Entonces este también es tradicional, ¿no? Que se nos hace muy común
en nuestros mercados ese tipo de alimentos. En festividades también se utilizan. Ah, así es. Aquí vemos otra vez los distintos tipos de tamales. Aquí vemos otra. Este es del sur de la República, en el área de lo que sería el área maya. En un platillo que es el pilbil. En este caso es un cochino. Es la famosa cochinita pibil. Que la forma en la que se hace, utiliza una pasta que se llama xiote, que era un material que era común entre los mayas para cocinar. Obviamente ellos utilizaban otro tipo de carnes como venado y armadillo y algunos otros animales de la selva, pero cuando llegan los españoles pues le incorporan la carne de puerco, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo se va enriqueciendo esta comida, y vemos la cebolla morada que también le da un sabor muy muy particular, y es un elemento que van a traer los europeos, ¿no? Aquí vemos otra vez el famoso mixiote, que como bien dijiste, lo vemos comúnmente en las festividades, ¿no? Y obviamente también de los europeos también vinieron a aportar muchas cosas, por ejemplo los famosos pucheros, que eran caldos literalmente, y que se van a enriquecer con elementos que había aquí en América. Ahí vemos los ejotes, el maíz, y ahí unido con la zanahoria y la carne de res, que son elementos europeos, ¿no? Entonces esta comida se va enriqueciendo, obviamente es prueba y error, muchas de las recetas originales van variando a través del tiempo, pero aún se conserva la base. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar de México si no tenemos este platillo, ¿no? Que son los famosos tacos, que es tortilla de maíz con el relleno que uno le quiera poner ahí, ¿no? Y varía según las distintas regiones del país los ingredientes que uno le pueda poner ahí adentro, ¿no? Entonces, y además es con el que nos reconocen principalmente en varias partes del mundo, ¿no? El famoso taco. Es cierto. Y bueno, vamos a entrar a una parte más dulce, que son precisamente la dulcería mexicana, que es una de las dulces más ricos que puede haber en el país. Esa exactamente es la famosa capirotada, que es un dulce que está hecho con pan. Se fríe y lleva muchos ingredientes, pasas, almendras, canela, piloncillo, que es azúcar morena diluida. Entonces todo esos dulces pues ahora son típicos de México. De hecho, este dulce también es típico en algunos países latinoamericanos y en algunas regiones de Europa. Ah, por favor. Y bueno, aquí vemos ahora en estas épocas la calabaza, también hecha en dulce. Exactamente, es una de temporada y un clásico también. Ajá, exactamente, ¿no? Ok, la porque sigue. Y bueno, el rompope, que también es una experimentación de los conventos, que es una mezcla ahí de huevo, almendras, ron. Entonces era experimentar y van surgiendo, por ejemplo, esta bebida que ahora es tradicional. Mucho, muy comercial, ¿no? Y este grupo religioso pues llevaba la cabeza en la preparación de ellos, ¿no? Por favor, la que sigue. Y bueno, los distintos dulces típicos mexicanos que los podemos ver en los mercados, en las ferias, que van desde tamarindos dulces, enchilados, cocadas, limones rellenos, las alegrías, mazapanes, que son netamente europeos. Entonces, todos estos dulces son, aparte de muy, muy ricos, forman parte de esta gastronomía mestiza. Así es. La que sigue, por favor. Bueno, esta también es de temporada, el famoso camote, también con dulce, y que son recetas prehispánicas, ¿no? Que se enriquecen con el azúcar que traen los europeos. Y que sigue vigente, ¿no? Ajá, exactamente. La seguimos consumiendo. Bueno, el famoso pan de feria, exactamente, bueno, que es tradicional regularmente en los pueblos, a lo mejor en las ciudades a veces nada más lo vemos en las ferias, pero en los pueblos todavía sigue siendo común, y en las ofrendas de Día de Muertos ahí lo vemos también presente. Así es, ya incluso con rótulos muy interesantes, ¿no? Exactamente. Para mi suegra, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánta variedad de panes tenemos? Sí, exacto, esto también es forma parte de esa riqueza, el pan de dulce, ¿no? Que no es tan común, pero que es. Hay que tomar en cuenta que en América no existía el trigo, entonces la base del pan de dulce, en sus distintas y muy variadas versiones,
pues está hecho con harina de trigo, y aquí en los conventos principalmente pues se experimentaban, y hay los distintos panes que tenemos en nuestras panaderías, ¿no?, en México. Que podríamos hacer otro programa de eso, porque sí, tranquilamente. Simplemente los nombres de toda la variedad de pan dulce que se vende es una gran cantidad, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo acompañarlo? ¿Con qué acompañarlo, Mario? Bueno, eso sería ideal, acompañarlo con un chocolate, que como mencionaba hace rato, pues es la mezcla de un ingrediente fundamental, el cacao, que en América se consumía en forma de bebida, pero no era dulce, era más bien amargo y era para refrescar, en una bebida para refrescar, sobre todo en el área sureste, en el área maya, era muy consumida, y además el cacao se utilizaba como moneda. Pero cuando llegan los europeos, prueban esta bebida, le empiezan a añadir el azúcar, la leche, y hay un procedimiento todavía antiguo, el batir el chocolate a mano, ¿no? Okay. Que es utiliza un instrumento muy particular, y bueno, pues, de ahí se derivan todos los tipos de chocolates habidos y por haber, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, forma parte de la dieta de los mexicanos, por ahí el consumo de insectos, que en este caso son chapulines, que pues, aquí se utilizan como botanas, ¿no? Se comen con limón y sal, sí. Y que además son altamente nutritivos. De hecho, gran parte de los nutrientes que consumían los pueblos prehispánicos venían de insectos, ¿no? Ahí tenemos más variedad. Ajá, aquí tenemos los chinicuiles gusanos de maguey, que hoy son comida gourmet de muchos restaurantes, son bastante caros, porque es complicado conseguirlos, pero entre los pueblos prehispánicos formaba parte de su dieta común y corriente, porque era algo que ellos encontraban en el campo, ¿no? Y bueno, perfecto. Así es, Mario, pero también nos traes algunas recomendaciones aquí, ¿no? Exactamente. Porque ya estamos al final del programa. ¿Qué tenemos aquí, Mario, por favor? Bueno, estas son algunas revistas que hablan precisamente de la cocina mexicana. En este caso, esta revista de arqueología mexicana, que habla de cocina prehispánica, y además trae recetas que se han extraído de libros, precisamente códices, estudios que hicieron los frailes cuando empezaron a convivir con los indígenas. Bueno, ahí vemos algunas, y va variando la región, ¿no? No era lo mismo la comida que consumían los mayas, los mexicas, etcétera, ¿no? Entonces, en esta revista resulta interesante ver esos ingredientes y además estas recetas que tenían estos pueblos prehispánicos. Perfecto. ¿Tenemos más otras por acá? Sí, bueno, estas revistas que tenemos aquí son unas ediciones que salieron con motivo del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución. Así es. Son ediciones de comida mestiza de la cocina mexicana, empezando desde sus orígenes, cocina prehispánica, atravesando por la cocina colonial, la cocina del siglo XIX, la revolución mexicana, y hasta llegar a la cocina actual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir viendo en estas revistas? Las podemos conseguir todavía en puestos de revistas, y podemos ver cómo ha ido evolucionando y enriqueciéndose este aspecto culinario, ¿no?, de México. Perfecto, Mario. Oye, pues, ¿qué les vamos a dejar a los chicos? A mí se me ocurrió una, ahora que lo mencionaste. ¿Qué personaje fue al que se le ofreció este alimento denominado chiles en nogada? ¿Para qué personaje fue que se diseñó, que se creó? Prácticamente fue sobrepedido. Que nos digan de quién estamos hablando. Sí, si pusieron atención, que nos mencionen precisamente ese personaje y de la independencia de México al que se le dedica este ya les platillo, diste, ¿no?, más datos. Ya les diste. Bueno, y la otra se me ocurre, hay un artículo que se utilizaba precisamente, tú lo mencionaste también, para moler chiles, etcétera, ¿no? No, es que si les digo, y para preparar el chocolate también hay un artículo, ¿por qué no nos dicen los nombres de esos artículos? Exactamente. Digo, los chicos que estén interesados. Seguramente en sus casas debe de haber por lo menos uno, claro, de ellos, ¿no? Claro. ¿Algo más que mencionar, Mario? Pues nada más, ojalá que les haya gustado este programa y que les llame la atención, y que a lo mejor pueda ser como un proyecto de vida, ¿no? Dedicarse precisamente al arte culinario mexicano, ¿no? Y sobre todo, Mario, que la historia no son solo fechas, ¿no? Exactamente. Está relacionado con nuestro entorno, nuestra cultura. Ya lo vimos con la gastronomía. Ahí está la invitación para que te acerques a conocer un poco más y relacionar todo lo que hay alrededor de los entretelones de esta historia. Así es. Eso es lo que vuelve interesante la historia y enriquece nuestra cultura. Pues ya nos vamos, Mario. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a todos y cada uno de los chicos que nos den a través de este programa. No se vayan, porque tenemos un programa especial aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias y hasta pronto.